Sí, mango. So, everything's gonna be, we're gonna have Vamos a good week. A, informar. We're going to inform regarding el encuentro the meeting que se dio that I had yesterday with the Secretary of External Relations el jefe de Estado and the Chief of State el Departamento de Estado of the Department of State of the United States. Pompeo. Va Marcelo Ebrard a informarles. Marcelo Ebrard will be informing you regarding this matter. Y también, and additionally, todos los lunes, as always, vamos a dar a conocer we're going to let you know en los precios who's who regarding las gasolinas, diesel, y del diesel, gas. Nos va a informar Ricardo. And Schaefer, Ricardo will inform us. He's the procurer, federal procurer of the consumer. And so we're going to start with him, Ricardo. Because first is the economy, the popular economy. Not what Clinton used to say. Here we apply that first is to end corruption. It became famous, that expression, that the economy in our case la corrupción is corruption. Andrés Manuel. Esto lo digo this I say porque because los nostálgicos the nostalgic of neoliberalism los tecnócratas the technocrats siguen insistiendo keep insisting de la economía about the economy sacan esa they bring out this expression from Clinton that was the central thing, that economy was central. Well, it's not a little thing that they have this idea. There was 36 years of predominion of this political neoliberal politics or the application of the neoliberal politics and in those years it reigned supreme and everything else was forgotten, social things, cultural things. That was one of the characteristics de todo este periodo of this whole period fallido that failed. De política of political economics y de política en general. Of politics in general, actually. Entonces ahora son otras so cosas. Now it's another thing. Agenda nuestra. Our agenda ya no es that no longer la que is, se dictaba is the one that they used to dictate desde el extranjero from que the tiene que ver con nuestras foreign areas that has to do with our necesidades our needs tiene como it has as its first point en el orden del día, in the order of the day acabar con la corrupción. To end with corruption porque es el principal problema de México. Because it's the principal todos problem of Mexico la transformación so this, that's why we're bringing this entonces, transformation le dejamos la palabra
And so now we're giving the chance to speak to Jeffrey. So he can tell us how the prices are of gas, diesel. Todo gusto, señor presidente. Muy buenos días. With happily, empezamos por Mr. el tema President. De quién es quién en las gasolinas. We're going to start with the who's who in gas. El precio más alto and the highest con price con, en relación con el margen más alto de 4, in relation to the highest margen, is $4.25, which equals 22.77 cents. Es la gasolinera Carrizo en Ahome, Sinaloa. In Ahome, Sinaloa, it's Carrizo. And the most economical, as you can see there, it's 17.79. En el caso de la gasolina in case premium, of the gas, el margen más alto de 3.27 por litro, the margin al público de 23.09 y lo encontramos en Pénjamo, and we find it in Pénjamo, Guanajuato. Mientras que el más económico and the most economical, y con el menor margen de 23 centavos lo encontramos en Centro Tabasco Corporativo Pagasa, 19.20 pesos por litro. En el caso de diésel, se vuelve diesel, a repetir Izabal 3 en Ahome, Sinaloa, con un precio al público de 22.16 pesos, que tiene un margen, que esto hay que subrayarlo, de 4.17 pesos por okay, litro. So these are the prices. De este margen, of the es el que le permitiría dar el combustible más económico. No podemos nosotros sancionarlo we por can't el margen sanction que está it because of the margin pero that it's lo managing. Puede sancionar el consumidor, but the consumers can sanction it by just not consuming their go to different gas stations. We're just trying to keep you appraised. Que los Mochis, que lo está poniendo en el mapa por abusivos porque tiene ese margen tan alto pudiendo dar más económica la gasolina, en donde en algunas ocasiones se ponen de acuerdo los competidores, esto lo estamos viendo con la Comisión de Competencia Económica, como también en otros municipios no hay más opciones, y ahí por instrucciones del señor presidente estamos and so we're going to communicate with those people and let from those municipalities and let them know to see the possibility that, they need to get a permit. And that way they can make sure that they're not controlling the prices and agreeing to charge it at a higher rate. So agree that there's competing where there is no competition, and this has helped us very much doing the who's who on the price of gas. The most economical in Tabasco was in airport. Lo vemos por marcas Chevron, Repco y Arco, los más altos. Arco redujo su posición en esta semana. Arco reduces price this week. A que está poniendo atención a sus consumidores. So for so the, y total, those of you that are paying attention, siguen siendo en promedio you can see los más económicos del país. Y si ustedes ven, la tabla se ha ido nivelando conforme han ido pasando las semanas de este ejercicio. En verificaciones, ya no realizamos el sorteo electrónico, nos fuimos únicamente sobre quejas y denuncias presentadas en la app de L por L, de litro por litro. En esta semana realizamos 377 visitas, es la siguiente presentación. De esas 377 visitas, 3 se negaron a ser verificadas. 3 refused to be verified. And so we're going to go through another procedure with them. We evaluated 3,200. The ones that did not allow themselves to be verified and they give the names. So something's going on with them that they didn't let themselves be checked. Usually those guys have some kind of an illegal activity going on. Precisamente en el operativo que esta semana tuvimos con Fuerza Pública para los que se fueron acumulando de las 4 semanas previas y es 19
estaciones de servicio. There's 19 stations. Ahí están 19 estaciones de servicio. Service stations that they visited. Por segunda ocasión no se dejaron ver. Two. On the second occasion, did not allow themselves to be verified, and so they're being turned into the district attorney, so that those stations can be losing their permit, because they're hiding something if they don't let themselves be verified. So something's going on. The other ones were being verified. The ones did not. Tlaxcala, and one is in Service Santa Maria. Tlaxcala, which has also been reported before. So there's another one also that has not been checked. Don Blanco. En donde los visitamos por primera vez el 27 so de they junio visited de the 27th of June 2019 and they did not allow themselves to be verified again en Avenida Maxuzac, on Avenue Notón Blanco en Chetumal. So there's the names. I'm sorry, I can't say all those names. Y el 17 de julio ustedes pueden ver la foto del aparato con el que medimos. Tomamos una muestra de 20 litros, pero en lugar de cobrarles 20 litros, les están cobrando 27 litros con 100 mililitros. Estos angelitos, en 4 de 12 bombas, le están out robando of four al consumidor más pump, del 30%. They're stealing 30% in four of the machines that they found. That's the most exaggerated. No, and they just maladjusted the pumps. They had no rake on them. They just adjusted them so that they would overcharge. And up to date, we have 8,000. So, wow, there's a lot of 80,000 have been using the app. No tenemos ninguna respuesta de ellos más que está en proceso. Entonces, the only response they have is that, semana, that it's been in process. 243. And they checked on some of them. 190 were okay. No, they didn't have any reason to be, you know, they didn't really do anything wrong, I guess. 10 pesos con 98 centavos por litro, el precio más alto con un margen de 10 centavos. $10. That's crazy. That's crazy. The economic. The cheapest was 7 por litro en García per liter. Wow, that's still a lot. Y hubo una baja significativa esta semana en el precio del gas LP que se expende en cilindros, que son los que más ocupan el apoyo de las empresas que no se mandan por imagen. El más alto a 19 pesos con 89 centavos por kilo. Andaba en más de 22 pesos, ustedes recordarán, hace menos de un mes, con un margen de 10 pesos 17 centavos por kilo, mientras que el cilindro más económico lo tenemos con un margen de 3 pesos 37 centavos en Tarímbaro, Michoacán, Servigas, a un precio al público de 14 pesos 16 centavos por kilo. Y por último, verificación de gas LP. I'm not going to translate all these prices. I'm sorry, but that's, I'll let you guys read it. Anyway, it's for those people that live there, you know, to allow them to find the most competitive prices, you know. Except for those, everything was well calibrated and there was no problem. 52 autotanques.
todos salieron bien. 59 lotes de cilindros verificados, 2,094 cilindros. 100 fueron inmovilizados por problemas, 82 porque no tenían buenas condiciones los cilindros. También aquí hemos estado notando que hay una respuesta de las empresas, está empezando a meterse de nueva cuenta cilindros nuevos al mercado y en consecuencia en la verificación estamos inmovilizando menos cilindros por problemas de seguridad, lo cual es muy positivo para el consumidor. So it's positive, actually good news for the consumers, except for those three companies and those few that overcharged. Señoras, señores, muy buenos días. Well, hello everybody. Les comparto el informe de la I'm going to share with you the meeting from yesterday with Pompey. El primer tema de la agenda, the por supuesto, first matter on the agenda was fue la evaluación de los primeros 45 days of the agreement. Como lo sostuvimos entonces, so as we said before, and sustained, México ha adoptado una estrategia Mexico conforme a su ley has adopted a strategy based on those laws, and we applied the corresponding law. We've had a reduction in the influx, the migratory influx, around 36.2%. 36.2%. Como lo informé entonces, as I informed then, para México es un motivo de preocupación, por supuesto, de manera permanente, que haya un flujo tan grande de personas a las que no podemos proteger. The problem is there's a the entonces, ones that won't are anonymous that they're not aplicar lo que la ley mexicana dispone. Esto es importante y lo subrayo porque si ustedes recuerdan el debate hace pues apenas 45 días, era si aplicábamos lo que Estados Unidos propone, que es el tercer país seguro, que es una estrategia diseñada en Estados Unidos. Entonces, en la reunión de ayer hicimos ver in the meeting yesterday, we saw that the decisions that Mexico has taken has been effective, and we have been able to respond to our own preoccupation that the people that come through our territory, they do it. Consecuentemente, el secretario de Estado me hizo saber que el gobierno de Estados Unidos respeta esas decisiones. So the U.S. apparently agrees. Y acordamos reunirnos de nueva cuenta para ese y otros temas en Washington, another 45 days in Washington. Desde luego, esto fue un ambiente muy cordial. Of course, this was a very cordial meeting. Y también pudimos nosotros plantear. And also, we were able to talk to them about a few matters which were important to Mexico. Lugar, in first place, la de Nacional, the Secretary of National Defense República, reports to us that there's an increase in the number of arms that have been registered to Mexico in different areas. Armas pequeñas, small arms, 9%. Rifles, 9%. Rifles automáticos, 63%. Automatic, 63%. Por lo consiguiente, le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos, we've asked the Mexican government to give us, to help us. Desde luego, su territorio, nosotros en nuestro. Of course, they're in their territory, and us in ours. Porque pasar con armas de Estados Unidos a México en México es ilegal. Because if they pass with guns from the U.S. to Mexico, it's illegal. Pues sí. So therefore. Y son, pedimos corresponsabilidad. And I ask, we ask for co-responsibility to act on those matters that we've seen. So Tijuana. Oh boy, my computer's turning off. Sorry. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reino. Wow, the picture's really bad. O sea, y matamos. El secretario. The secretary. I'm trying to see if I can cancel other. Contribuir por parte del gobierno de los Estados Unidos. Contributed. O sea, esto. To this. De suerte que Secretaría de Seguridad Pública. So the Secretary of
Public Security. Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. And the Fiscal General of the Republic. Cada cual de acuerdo a sus competencias. Everyone with its own competences. En los próximos días, we'll pass in the next few days with the North American government, que me parece muy significativo, which seems very significant. Esto nos lo han hecho saber y nos lo han subrayado además los gobernadores de nuestro país. Very bad connection, apparently. Con toda razón, porque tienen la preocupación de que este incremento, that increase significa también may mean an increase in homicides. De suerte que este operativo próximamente se estará iniciando. This operation is being otro tema que planteamos tiene que ver another con la recuperación de los activos de la organización criminal que dirigió el Chapo Guzmán. The initiatives of Chapo Guzmán. Hemos propuesto que what we've proposed is that they integrate a binational. En el caso de México estaría compuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Be returned to the Mexican government and be used for other ends or una means. Detención y procesamiento de un personaje como el Chapo Guzmán si los activos no se recuperan. Esto es algo que nos ha subrayado el señor presidente de la República. This is something que that le fue the planteado president el día de ayer al secretario Pompeo, discussed with us and we proposed it to Pompeo. Días, seguramente estaremos avanzando and we'll be advancing. Regarding this strategic también objective, additionally, we talked about the tomato situation. It's not a we're talking, talking about, it's a different matter. It's legally, it's got something to do with the U.S. That's an investigation over dumping. Regarding the U.S., but in any case, it was manifested. And what worries us is how it affects 1.4 million dollar people in Mexico. And that's absurd. That 100% of the tomato. It's impossible. The tomato would be spoiled. So this is more than logic or justice. So we let him know. And that was the instruction we received. The secretary committed that it's a matter that Mexico is putting on the table. And also in that way, we also let them know that the Mexicans, the number of Mexicans that have working visas in the U.S. for the third consecutive year is more than the repatriated or the ones that were returned to Mexico. Queremos que tengan la posibilidad de ser repatriados por vía aérea a la Ciudad de México. And the ones we want them to be repatriated to stay in Mexico, because that was pending up until we want it to be reinstated. Estas fueron algunas de las principales were some of the principal things that we discussed yesterday que tienen que ver con lo que yo llamaría
that have to do with what I would call the agendas of preoccupations of Mexico. So there also has to be a cooperation from Central America. So they met with San Salvador. Con so, la acción de cooperación más grande in order to cooperate, en este momento en El Salvador para empleo inmediato y próximamente lo será también en Honduras. Honduras es el país que está enviando más to, personas Honduras also a México y a los Estados Unidos el día from Mexico and the United States. Yo diría que es casi un hecho. It's almost entonces a done tenemos deal. Que corresponsabilizarnos y decirles we have to become co-responsible de apoyar y to support allá en and look at for alternatives for them in their countries. Y desde luego que and of course me platicó el secretario de Estado que iba a estar ayer en Salvador and en said he was going to be here. Pero necesitamos que haya una corresponsabilidad y un compromiso co-responsibility with the U.S. related to the investments on the three countries, Honduras, Guatemala y El Salvador. And El Salvador. De manera que so in estos the fueron matters, los principales temas que the ayer principal matters we spoke about yesterday. Creo que fue una reunión exitosa. And I thought it was an exciting meeting. Y lo, para los próximos 45 días and for the next 45 days presidente es what que the president se siga said con el trabajo, se is anunció, to continue that with the work we've done but with one qualitative element that's very relevant. Regarding the treatment a los migrantes of the migrants Honduras, from Honduras, Guatemala, Guatemala and El Salvador and other countries. Entonces, se ordenó que esta semana so el they Instituto ordered Nacional that this week the Institute of Immigration present a model of how they're going to work and the work they're going to do en el estado de initiated Chiapas, Tabasco, in the state of Chiapas and other places. Del fondo Yucatán ordenó el presidente que se dispusiera president 60 millones de pesos que necesita $60 million para estos trabajos in order to do this job fuentes de financiamiento and que other fountains of entonces en esta semana so this week el modelo de estación we're going to present the model of station and that we're going to have in Mexico for the next few months. So that's the report and thank you pues pasamos a preguntas. And we're going to go next to questions. Gracias, buenos días, canciller, presidente. El día de ayer se informó que no se ha tratado el tema de un tercer país seguro, sin embargo, recientemente Donald Trump anuncia las medidas con las cuales se les estaría negando el asilo a los migrantes que no lo soliciten en el primer país de tránsito. ¿Esto de qué manera se abordó el día de ayer y so qué calidad de México en este aspecto? Gracias. Claro, con mucho gusto. El tercer país seguro third, country, tercer safe país country es un tratado que tiene México con Estados Unidos con Canadá. It is a treaty they have with Canada. It consists of people that are looking for asylum in the U.S. And they arrive from the north or through Canada. They do all their paperwork in Canada. And they do all the paperwork and support North Americans in that matter. And that's that makes it a third country that's safe. But in Mexico has said in many moments as of its transition y la conversación en Washington el día que culminó el día 7 de junio fue México va a aplicar sus políticas. Mexico's going to apply their politics en las leyes mexicanas vigentes porque en nuestro país una persona que ingresa y no presenta, no se registra, no presenta sus documentos, dice la ley mexicana, que entonces México lo que tiene que hacer es retornar. O bien ofrecerle la condición de refugio. Si una persona dice yo quiero ser refugiado, pues tiene todo el derecho a tramitar, por supuesto. Es lo que dice la ley mexicana. Entonces nosotros dijimos, nosotros vamos a hacer lo que nuestra ley dice. Y el despliegue de la Guardia Nacional, sí, la National Guard, si ustedes recuerdan, para entonces,
El día de ayer no hablamos. So yesterday we did not talk about third place because there's we dropped the insert. So there was no discussion about that whole third place, which had been on the table. That there hasn't been any change. It's a disposition from the U.S. It does not affect our laws. It doesn't affect Mexican people. Alberto Rodríguez, SP Noticias. Acaba de decir que se están aplicando las leyes mexicanas, pero bueno, hay un caso en donde la Secretaría de Comunicación y Transporte prohibió que dieran servicio a personas sin documentos. So they couldn't even give taxi service. It doesn't seem appropriate. So they had to do various reports. If you go to in a plane, you have to give your identification. But I'm just giving you an example. Las personas que están comprando boletos de autobuses, de aviones, tienen que identificarse, son los boletos. They have to identify themselves. Anybody who gets on a bus or anything. Incluso se hizo una propuesta de modificación a la ley. We proposed a change in the law. Pero yo no entiendo por qué. But I don't understand why that's a violation. O sea, ¿por qué todos why tenemos que presentar nuestra documentación? Do we all have to present the law as Mexicans? En nuestro país, en even avión, in our country. Porque eso está bien. But si that's why. Son autobuses, está pésimo. No, es exactamente lo mismo principio. Te voy a decir por qué. Porque si no, tú no me puedes. Yo no podría a ti. If they. If we didn't allow it to happen, we couldn't guarantee safety to you. So what are they doing? And how can I guarantee? When you travel, you need to identify yourself. If you give it to me, but in general, it's been established. But regarding the taxi, you know, it says you just need to have your ID. So when did that event happen? I wanted to ask if they have a calculation of what the value is of Jacob Guzman had it. Si se va a hacer la comisión binacional o todavía hacer un análisis. Y nada más para precisar, usted decía en un comunicado ayer que usted consideraba que no es necesario iniciar negociaciones de un tercer país. Preguntarle si el secretario de Estado dijo que no es necesario o de plano no hablaron de este tema. So he said it's not necessary, or you didn't talk about this matter. Regarding the National Commission, he said he looked at it well, but it's not official. But he looked at it. It looked like positive aspect. But in any case, I got to tell you that Mexico already counts with all the instances, and it's been put at their disposal, and they remit also to the Secretary of the Republic. Porque hay información sobre Haití.
because they have information over activities and in other areas that need to share with Mexico, just like we would share with them. Un grupo de trabajo formal de naturaleza binacional que rinda cuentas de qué avances se tiene sobre ese punto en particular. Sobre lo del tercer país seguro, ayer lo puse porque es lo que le manifesté yo en la reunión. So, yesterday I manifested over the... Él no se refirió a este tema. No. Y ya se sabe cuánto asciende más o menos de... Do you know how much approximately it's going to be? Una de las discusiones. That's one of the discussions that we've been having. Depende qué fuente tengas. Se maneja desde que son uno de los networks. It's managed like one of the networks. Tenemos que hasta Forbes sacó un reportaje especial sobre eso. It's a special report. Hasta estimaciones más recientes de algunos medios en Estados Unidos que tardan de 12 a 15 millones de dólares. Una de las primeras cuestiones que tiene que hacer el grupo internacional es determinar cuál es. They need to determine which y cómo está compuesto, and based y on how they're composed, qué. And who's going to do what. De lo detectado en México no hay una cifra. Son estimaciones, nadie tiene una cifra. It's an estimation, no, nobody no has no an exact determination. ¿Qué estimaciones? ¿Hay otra? Buenos días, canciller. Ignacio Garba, de Pie de Página. Son tres preguntas. El número de personas retornadas ya son 19,000. ¿Cuántas más están esperando ustedes? Son tres. Ok. El albergue de Saltillo reportó en redes que la Policía Federal intentó entrar a sus instalaciones. Lo mismo pasó en Tijuana. ¿Cómo va a garantizar el gobierno los derechos humanos de los migrantes? Y la tercera sería que varios albergues de migrantes están rebasados, pero estos sitios quedaron sin recursos federales por la austeridad. ¿Qué hará el gobierno para tener esos sitios? What is the government going to do to protect them? Because the people try to get in to their homes. Ah, pero de otro lado no lo escuché bien. La policía federal. La policía federal. Que han intentado entrar a los albergues de Saltillo y de Tijuana. They've tried to get into Tijuana. ¿Albergues de quién? En Saltillo y en Tijuana. ¿Pero de quién son los albergues? Son de la Iglesia Católica, me parece, en Saltillo. It's la Tijuana, places no, where no they're giving sí, con mucho gusto. A ver, 19,111. Nada más que eso es desde enero. Entonces lo que vamos a actualizar es cuántos ya salieron, porque lo que estamos reportando es cuántos entraron, pero también tenemos que reportar cuántos ya salieron. O sea, hay varios motivos o varias hipótesis. El que ya fue a esa audiencia en Estados Unidos, they've el que se regresó a su país porque no quiso esperar 6-8 meses, and one didn't el que ya tiene trabajo y ya pidió en México refugio, dijo bueno, me voy a quedar en México trabajando, estudiando, en fin. Entonces, vamos a actualizar ese número, y como les había yo dicho en una ocasión anterior, ese número es difícil de que te lo pueda yo estimar en este momento. Te voy a poner un ejemplo. Tijuana, hace 3 meses, pues había regresos 100 al día. Hoy son 30. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos personas que llegan. ¿Dónde tenemos ahora un incremento? En Tamaulipas. Entonces, en Tamaulipas. Y al mes les haremos un reporte de cuántos han entrado. Give them a report of how many have come in. Para decir cuántos ya no están. And how many are no longer here. Y es lo que tenemos que lograr como un neto. And that's what we have to la instrucción que dio el presidente es que se tienen que reparar si es inaceptable el que estén como están, como lo recibimos. Están en condiciones muy... En infraestructura les falta muchísimo. Hay que hacer instalaciones adecuadas para las familias. No lo hay. Tenemos un flujo inmenso de menores. Ahora, menores puede ser que tenga yo 17 años o menores que sea un chiquito de 2 años. Entonces hay que tener instalaciones diferentes para diferentes edades. Eso es lo que se le pidió al Instituto Nacional de Migración. Secretaría de Relaciones Exteriores del Fondo Yucatán nos pidieron 60 millones y ya se los aprobamos. Y según entiendo, que el nivel ingeniería ya la autorización presupuestal para iniciar esta semana estas obras.
será Linami que les presente cuáles son las características de los albergues o de las estaciones o los centros de atención que van a tener. Por otro lado, yo estuve en Salvador el viernes para una cosa, entre otras muchas, para Sembrando Vida, que es facilitar incluso instalaciones al gobierno de El Salvador para que puedan identificar rápidamente a las personas, porque no queremos tener a las personas en estaciones migratorias en eso. ¿Por qué se quedan ahí una semana o dos? Porque no hay reconocimiento, y la ley dice, nuestra ley, nuestras obligaciones internacionales, que tú no puedes retornar a ninguna persona que no esté debidamente identificada por su país. Bueno, so entonces, eso en resumen, eso es lo que podría decirte respecto a estaciones o centros de atención. So that's what I can tell you about. En el Policía Federal necesitaría tener los datos, pero en principio no hay, que yo sepa, ninguna indicación de que la indication that the federal police has been entering hospices, salvo que fuese a solicitud del albergue. Unless they requested it from that hospice. De este lado, por favor. Buenos días, canciller. Yo quiero hacerle dos preguntas también. ¿Qué va a pasar después de estos 45 días? Que entiendo que estos 45 días se va a continuar con la estrategia que se ha llevado, pero una vez acabado de estos 45 días, ¿va a seguir? ¿Qué es lo que va a hacer en México? Y la otra es, volviendo al tema de lo del tercer país, por el momento entendemos que se retira el tema. So let's say that they let go of that matter. Do you think the U.S. is going to stop saying that we're going to be third country? I can't suppose what they're going to say. But we're not in agreement with that. And I believe that's a consensus. Entonces, so therefore, Estados Unidos, ¿qué va a decidir? Bueno, what the United States is going to decide, we don't know. Pero la posición mexicana es esa. But the position of Mexico is that. ¿Qué va a pasar después de 45 días? Bueno, yo so creo what's going to happen es que after 45 days? I think they're going to consolidate the tendency to what we saw yesterday. Y lo vamos a hacer. De suerte que dentro de 45 días, around 45 que days, what do we expect is that the matter will be dealt with, and other matters that eso es lo que esperaría. Va a seguir el despliegue de los 25,000 elementos. Bueno, es la Guardia Nacional. It's the National Guard. Está ahí y es para quedarse. Hay muchas tareas que tienen que hacer, pero la tarea de migración ya se le va a quedar. El INAMI cada vez se va a fortalecer más. Recuerda que el INAMI tenía problemas, etc. Entonces cada vez se va a ir fortaleciendo más. And they will be getting stronger and stronger. Tienen su centro de control de confianza. They have a central control. Y en esa medida, and during that measure, the migratory más INAMI y menos Guardia Nacional o más función de apoyo de Guardia Nacional. It's who's dividing the duties. Gracias. Buenos días a todos. Daniel Blancas de Crónica. ¿Cuál es su fuente para decir que se ha disminuido 36%? Where do you get it? Flujo migratorio. The influx. We have two systems of information that lets us know. Nosotros one is our own. Un reporte todos los días de INAMI. It's a matter of every day. What does UNAMI ¿qué report? Tienes en cada what situation do they have in every migratory area? ¿Cuántas personas fueron descartadas? How many people were te presentan una clasificación. Por ejemplo, hemos visto. For example, ahora we've la Secretaría de Seguridad lo informó. The president informed the use of trailers. Que parecen frigoríficos. Que no llevan el aire prendido. They look like they're refrigerated. Con miles. Precisamente una persona de Celaya, sí, propietario de 5 de vehículos. So, se ha mucho ya en pronto we've advanced a lot. Entonces, eso te reporta diario. Entonces,
Con eso, nosotros tenemos nuestro reporte. So that's where we get our report as to what's happening. That's every day. Se cruza, se compara, we cross, se we compare, we discuss with the North Americans have. And they have their internal report. Pero eso es todos los días. Entonces, but that's every day. La cifra and que the cipher that I gave you, no 36.2, there's no discussion. Because no we're not guessing. Porque sería, creo yo, muy inconveniente para it eso. Would be very inconvenient. Esa comparación se hace todos, so the comparison is that's everybody. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto so what are we talking cifra? About? ¿Hasta dónde está actualizado? How far is it? 104 infracción contra infraction 82, against 82 and 83. En junio o hasta junio se reportaba 104,000. Because as of June we reported 104,000. When we initiated the discussion we were 144,000. And at that time, we still didn't have all that resources. But now I can give it to you with some precision now. Just give me a minute. So the 7th of June, the number 3,800 per day. Personas que habían llegado people a los Estados Unidos cruzando el territorio de México. Al día 13 de julio es 2,650 personas. So the actual reduction is 36.2%. Entonces, no hay riesgo de que Estados Unidos, es decir, México tiene manera. Does Mexico have a way of confronting what the U.S. is doing? It has to be published, and we're verifying it. And of course, it's always a risk. No ha pasado eso. Y el día que suceda, sería una crisis mayor. Pero hasta el día de hoy, as of now, though, we're doing it with our own numbers. Nada más quiero que me aclare una situación. El sexenio pasado se invirtieron más de un billón de pesos. Oficialmente se dijo un billón de pesos, 1,230,000 pesos. 1,230,000. Of attention of the National District of Immigration. That's what Peña Nieto's government said. But unless it's affected by your new strategy, as to say what type of migratory, what happened with that money? La infraestructura del gobierno mexicano ha visto esta inversión en la realidad. Hubo diferentes tipos de infraestructura, según entiendo, pero lo que tiene que ver con extracciones. So what has to do with extractions? Sí, el diagnóstico que nos presentaron. The diagnostic they presented was. Los drenajes no sirven, los baños. That the bathrooms aren't working. Bastante mayor. That's very bad. I'm not sure what they're talking about. It's entonces, very, something, the bathrooms are very bad there, no sé si, I guess, where they hold the people. So they've invested 1,200 million pesos. As of today, the migratory station. Entonces, oh, this is going slow. The order that the president gave to the Institute of Immigration is which is the model we're going to have so that we can make sure we treat the people right.
because it wouldn't be right for us not to give him that. Mexico cannot permit or ask something of the U.S. and do something different. So as of today, the director presented the principal ideas and he's ready. Y ahí, bueno, sabrá, le puedo decir que les aclare si esa inversión se hizo, si se reportó esa inversión de 1.100 millones, y en qué quedó. Pero el hecho es que las estaciones son pésimas. Y sí se tiene que hacer un esfuerzo inmenso, enorme. No es tanto de dinero, fíjate. It's not so much the money, but it's the commitment and the reparation. Lots of maintenance and extraction. El manejo cotidiano es el que no tengas a todo el mundo asignado, que no se tarde. So you can't assign all the people. Semanas. Los consulados para reconocerlos, es todo un proceso que hay que hacer. It's a whole process that you have to do. Excuse me. Canciller, buenos días. Preguntarle sobre esta reducción de 36.2%. Regarding the 36.2 reduction. En 45 días el gobierno mexicano se acordó con el gobierno. Agreed with the government. No, Estados Unidos, una reducción mayor en estos 45 días que se haga la siguiente revisión. Did you agree that it was going to be more? Also have a second question regarding the esta propuesta que se hace con this el gobierno, proposal that was done with the government of Estados Unidos para recuperar los bienes de Joaquín el Chapo Guzmán. Goods, ustedes ya tienen una the funds from Chapo Guzmán. Una propuesta de cómo podría participar el gobierno de government would interact with the U.S. Estados Unidos y por qué verlo como una cuestión binacional, porque México necesita a Estados Unidos para recuperar estos bienes y cómo sería la we need for them to help us recover these goods or these funds. A participación de este gobierno. Tomo lo segundo que me dices. Nosotros pensamos una parte importante. That what we think is the important part. Grandísimas las utilidades de estos is the utilization of these networks están en Estados Unidos. That are in the United States. No en México. Not in Mexico. ¿Y por qué decimos eso? ¿O por qué pensamos eso? Porque es muy complicado. It's very complicated. The ciphers, they're billions of dollars. Ineffective. It's billions que es donde, of dollars. Digamos, se paga en Estados Unidos porque se consume. That it's got to do with consumption and it's paid to the U.S. Y buena parte de esas utilidades tienen que estar en alguna parte en Estados Unidos y otra parte. Has to be stay in the U.S. and part of it. Por eso pensamos que that's why we think it's sería muy difícil different. Supone. It would be too difficult to suppose. Que un negocio tan grande that such a big producción, job and production producción y venta final, and final todo sale está en is all in Mexico. Cierto. That's not true. Por supuesto que no. Of course entonces, not. Eso lo vamos a demostrar e investigar. So we're gonna, por eso necesita. We're going to be demonstrating that. Vamos a hacerlo entre los dos países. We're going to do it between the two countries. Porque el proceso del because the process en Estados Unidos, por lo tanto, muchas de las
actuaciones y testimonio. A lot of the things he did were in the U.S., and that's why a lot of the testimonies están en manos del poder judicial. Are in the hands of the judicial government of the U.S. Entonces, por esos dos motivos, so that's the two reasons, processing. Or one of the two reasons is processing, and the other one is the nature of what they're combating. El número, ¿se pactó algún número? No, lo que tenemos nosotros que hacer, no se pactó un número para los próximos 45 días. Pero nosotros vamos a mantener el esfuerzo y que la tendencia es attempts or sea cada vez a bajar más. Keep trying to lower it. Explicar, es decir, because cuando empezó este when año, we started this en year, enero, teníamos alrededor de 60,000 people. Vamos. Y llegó un punto que teníamos 144,000. Entonces, México lo que has defendido siempre es que debe haber un tránsito. Mexico defends that there'll be some kind of transfer. Entonces, oh, I'm so tired. I'm not going to sleep. I stayed up all night because I didn't want to oversleep. Authorization, legal authorization. So we have extra continentals here in Chiapas. So if Mexico doesn't take the measures, then forget them doing it. If we're not able to do it, then we're going to have thousands of people from all the world in our territory. Without knowing what is their objective. So Mexico's always had an open policy. Okay, so it's not behaving, so I'm not going to be able to do it. So basically, I'm going to stop it. Since it's giving me trouble, but I'm going to put it up the way it is now. So I hope it's good enough, and if there's more, I'll translate it later because I'm exhausted and I'm sleepy. And it looks like the computer keeps stopping, so I'm sorry about that. We'll go ahead and go.